tardes. Muchísimas gracias por sumarse a nuestro primer Q&A con Marcos Galperín, nuestro CEO en Mercado Libre. Estamos muy contentos de este primer encuentro vía streaming para todos aquellos que tienen interés en conocer más o sumarse al equipo de Mercado Libre. Tenemos más de 900 personas inscriptas y recibimos más de 800 preguntas que revisamos una a una para generar y seleccionar un grupo de preguntas que sean representativas y de interés para todos. En este momento nos están viendo desde toda la región, Argentina, México, Colombia, Perú, Venezuela, Chile y Uruguay. Bueno, hola Marcos, hola, muchas Sole. Gracias por este espacio. No, gracias, gracias a vos, gracias a todos ustedes por las preguntas y por estar escuchando. Bien, bueno, arrancamos con las preguntas. Dale, vamos. ¿Cómo surgió Mercado Libre? Bueno, Mercado Libre surgió en el año 99. La idea en realidad empieza un poco antes. Yo estaba haciendo un posgrado de negocios en Stanford y estaba realmente muy entusiasmado con todas las probabilidades, posibilidades que había para hacer cosas a través de Internet y veía que en América Latina había muy pocas aplicaciones. Y bueno, yo siempre me gustó mucho la tecnología y sobre todo tratar de aplicar la tecnología para mejorar la vida de la gente o las formas de interactuar y de hacer las cosas. Y como mi plan era volver a América Latina después del posgrado, dije, bueno, esta es una oportunidad. Voy a tratar de hacer una aplicación que sea útil para la gente en América Latina. Y bueno, investigué bastante y la verdad que siempre me usaba mucho yo aplicaciones, digamos, similares en el 99 en Estados Unidos y dije, esto va a funcionar muy bien porque lo que nosotros hacemos es democratizar el comercio y darle a millones de personas que viven lejos de los grandes centros urbanos la posibilidad de comprar como si viviesen en los grandes centros urbanos, con los mismos precios, las mismas financiamientos, y eso democratiza mucho el comercio. Y lo mismo del lado del vendedor. Entonces yo veía que eso iba a ser todavía más útil en América Latina que lo que era en Estados Unidos, donde el comercio, en cualquier pueblo pequeño de Estados Unidos, uno tiene un supermercado, cadenas importantes que atienden a todos estos pueblos. En América Latina es más difícil por lo grande que es, etcétera. Entonces, realmente tener una aplicación que le permita a todo el mundo poder comprar con las mismas condiciones y poder vender con las mismas condiciones era algo que me daba cuenta iba a tener mucho valor. ¿Cómo fueron los primeros días trabajando en la creación de Mercado Libre? ¿Y cómo eligieron a la gente, cómo elegiste vos a la gente para conformar el equipo que lanzó Mercado Libre? Bueno, los primeros días fueron con mucha adrenalina. Fue como tirarse a la pileta y vos aprendiste a nadar leyendo un libro y decís, bueno, en teoría sé nadar y de golpe te tiran más que a la pileta al mar. Y creo que es dando brazada a brazada, porque la costa es tan lejos que si tengo que llegar hasta ahí, aprendí a nadar con un libro. Y fue un poco eso, tirarnos al mar y tratar de llegar a la costa y decir, bueno, un brazo, después otro, después aprender a patalear. Y entonces formar el equipo, buscar la tecnología, armar, desarrollar la tecnología, expandirnos en toda la región, conseguir financiamiento. Cada una de esas cosas fue muy difícil. Y fueron grandes desafíos, pero, digamos, si lo hubiese sabido antes lo difícil que iba a ser, tal vez no lo hubiese hecho. Y creo que cuando uno emprende hay que ser un poco inconsciente, hay que tirarse al mar y decir, bueno, tengo que llegar a la costa y ver cómo eso va sucediendo. ¿Cuál fue el reto más desafiante en estos 17 años? Es difícil decir, elegir uno. Hubo muchos retos. Creo que obviamente ganarle a la competencia para nosotros es muy importante, fue y sigue siendo muy importante porque este es un modelo de economías de redes donde los compradores van donde están los vendedores porque ahí están todos los productos y los mejores precios y los vendedores van donde están los compradores porque ahí es donde más venden. Entonces el líder tiende a tener una ventaja muy grande, es muy importante ser líder en este negocio de Mercado Libre, sobre todo. Después podemos hablar de Mercado Pago, pero el Mercado Libre es muy importante. Así que ganar la competencia fue un desafío muy importante y lo sigue siendo. Yo te diría,
armar el equipo de tecnología. Hoy tenemos más de 1.000 profesionales. Este año solamente estamos contratando 400 personas para nuestro equipo de tecnología y pensamos contratar 400 más los próximos años. Es un desafío enorme porque en América Latina no hay una cantidad muy grande de ingenieros por el tipo de tecnología que nosotros aplicamos, el tipo de aplicación que nosotros hacemos. Hacemos una aplicación que tiene millones de personas que la usan todos los días. No hay otras aplicaciones en América Latina desarrolladas acá con tanta intensidad. Entonces, el tipo de plataformas, de tecnologías que usamos, tenemos que estar usando cosas que son muy de último, digamos, que está bien en la frontera de la innovación. Y bueno, para eso hay que estar constantemente capacitándose. Estábamos hablando recién de tu viaje a Estados Unidos para no capacitarte. Entonces, estamos constantemente mandando gente a Silicon Valley y a otras partes del mundo también, no solamente a Silicon Valley, a capacitarse con estas tecnologías. Y eso es complicado, no es, es algo complejo de hacer. Así que te diría, el equipo de tecnología, que creo que es una de las ventajas competitivas que tenemos, fue un desafío muy grande. Llegar a la rentabilidad nos tomó 7 años. Nosotros empezamos en el 99 y recién en el año 2006 fuimos una empresa rentable. Así que eso fue un enorme desafío también. Te diría, por ahí van los desafíos más grandes. Me costaría elegir uno, pero bueno, creo que esos hablabas tres. Recién de la gente de tecnología, tenemos más de 500 personas de las que se inscribieron son de tecnología, así que hay mucho interés por ese lado. Buenísimo. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tomaste respecto a Mercado Libre en este tiempo? Las decisiones más difíciles, más dolorosas, siempre tienen que ver con despedir gente, sobre todo cuando es gente idónea, que ha trabajado mucho para la empresa, que ha dejado muchísimo. Así que sin duda eso es, digamos, a mí me cuesta muchísimo eso. Y por suerte lo tuve que hacer muy pocas veces, pero la verdad que fueron las cosas que más me dolieron y más me costaron. Más allá de eso, tal vez casos, una decisión muy, muy difícil ocurrió hace unos años cuando nos hicieron una oferta para comprarnos la empresa a un precio muy superior al precio de la acción en ese momento. Y la verdad que fue una decisión difícil porque, como te digo, el precio era muy por encima del precio de la acción, pero nosotros pensábamos que la empresa, lo mismo que pensamos hoy, que estamos recién empezando, que las oportunidades de los próximos 20 años son tan grandes y tan enormes que si hacemos las cosas bien podemos multiplicar por mucho, más allá del valor de la empresa, la cantidad de gente que nos usa, la cantidad de gente que compra, que vende, a la cantidad de gente que le mejoramos la vida y preferimos dejarla pasar esa oferta. Y eso fue una decisión difícil. Hoy por hoy parecería haber sido una decisión muy acertada. Y bueno, pero principalmente estoy contento no solamente porque el valor hoy es muy superior al que había sido esa oferta, sino que hemos sido muy exitosos en implementar un producto mucho mejor, hemos hecho muchas mejoras en nuestros productos estos últimos años y en consecuencia muchísima más gente usa nuestra plataforma, compra, vende, compran más seguidos y bueno, creo que estamos democratizando mucho más el comercio y los pagos. Mercado Pago, lo que ha evolucionado estos últimos años es tremendo y creo que es una parte importante por la cual la empresa ha crecido tanto también. Bien. ¿Tenías una visión de cultura organizacional que querías cuando iniciaste Mercado Libre? ¿Cómo esto influye en el crecimiento de la compañía hoy? Sí, cuando empezamos, cuando sos un startup, nosotros éramos 4 personas en un garage, la verdad que no pensábamos en cultura, era como te decía antes, nos tiramos al mar y no estás pensando en cultura, estás pensando en no ahogarte a los 2 metros. Y esa es la cultura es emprender, tomar riesgos, trabajar en equipo, ayudarse mutuamente y se transmite, no hace falta hacer presentaciones porque éramos literalmente 4 personas en unas cocheras. Fuimos creciendo muy rápidamente, hoy tenemos 16 oficinas en toda América Latina, tenemos varias oficinas en un país, pero tenemos oficinas en muchísimos países también. Y tenemos 4.000 empleados, te decía, antes solamente este año contratamos 400 personas de tecnología. Entonces ahí empieza a ser mucho más complicado transmitir la cultura y que todo el mundo entienda esto de emprender,
Hay mucha gente que nos ve ya como una empresa grande y exitosa y como que entra al Mercado Libre y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Y a mí nadie me dijo qué teníamos que hacer para que me vaya bien. Yo me dije, tirate al mar y nadá. Y sigue siendo un poco lo mismo, porque la oportunidad que tenemos es tan grande y Tanto para hacer. hay tanto para hacer y tantos competidores y tantas oportunidades, ¿no? En pagos, en envíos, en todo lo que es la parte móvil, la computación móvil, que ha abierto toda una serie de oportunidades y desafíos enormes. Entonces, lo que buscamos es que la gente sea emprendedora, que tome riesgos, que le guste trabajar en equipo, que le guste competir, que se sienta cómoda cuando no hay una respuesta clara, que se sienta cómoda ante la incertidumbre. Y bueno, buscamos eso y transmitir esa cultura cuando son 4.000 personas con muchas oficinas en muchos países es más complicado. Entonces hacemos mucho, usamos mucho streaming interno. Hacemos sesiones tipo estas permanentemente, las hago yo, las hace toda la gente que reporta a mí también con sus equipos y bueno, vamos todo el tiempo y sobre todo nos enfocamos mucho en que la gente nueva que ingresa a Mercado Libre tenga un poco estas características, sea gente que le guste tomar riesgos, le guste emprender, le guste trabajar en ambientes donde no te dicen exactamente qué es lo que tenés que hacer, sino que vos cada uno se lo tiene que encontrar su camino y bueno. Con esa gente nos gusta asociarnos y tratar de seguir creciendo esta oportunidad enorme que tenemos. Bien. Bueno, es un poco relacionada a la pregunta anterior. ¿Cómo Sí. logramos mantener la flexibilidad y el dinamismo de una startup con la escala que tenemos, ¿no? De cantidad de Sí, gente. creo que Es un poco lo es un mismo. poco lo mismo, es eso, ¿no? Sí. Tratar de comunicar mucho, cuidar mucho a quienes traemos a Mercado Libre, o sea, la gente que es muy buena. Trae gente excelente, porque no tiene miedo de contratar a alguien que sea mejor que ellos porque a ver si me sacan el puesto. Y la gente que es más insegura tiende a traer gente peor que ellos porque a ver si todavía me sacan el puesto. Y nosotros necesitamos la mejor gente, porque competimos contra los mejores del mundo y tenemos que ganarles. Y para eso necesitamos hacer una cultura que sea de excelencia total y que sea, digamos, ese fue uno de los objetivos cuando. Yo empecé Mercado Libre, yo había trabajado en Estados Unidos, había estudiado en Estados Unidos y veía que nos costaba mucho en América Latina replicar estas organizaciones de excelencia que tienen Estados Unidos, tanto las universidades como las empresas. Pero la gente que tenemos en América Latina es espectacular. Entonces, o sea, si tenemos gente buenísima, de hecho yo trabajaba con muchos latinos en Estados Unidos y estudiaba con muchos latinos en Estados Unidos. O sea, ¿por qué no podemos replicar estas organizaciones tan excelentes en América Latina? Y nuestro objetivo era hacer una empresa world class, ¿no? De primer nivel mundial. Y sigue siendo ese nuestro objetivo. Y para eso estamos la mejor gente. Estamos contratar a los mejores de América Latina y después dejarlos ejecutar, dejarlos liberar sus energías creativas, sus pasiones y dejarlos emprender. Y bueno, eso es un poco lo que tratamos de hacer. Bien. Relacionado con esto Sí. también, ¿qué posibilidades de crecimiento profesional existen en Mercado Libre? No, muchísimo. Bueno, vos lo sabes bien, ¿no? Cuando empezaste, no Hace sé, muchos años hace ya. muchos años, los que éramos y lo que hacías, y bueno, pues tenías un startup, de hecho, ¿no? De mobile, o eras parte de un startup Era. mobile. Tres mosquitos, Tres tres mosquitos, sí. mosquitos, exactamente. Bueno, ¿y hoy manejás un equipo de cuántas personas? Y en shipping somos, en cambio, somos 60, hoy estábamos hablando de eso, y en mobile somos casi 30 también. Bueno, o sea, manejas un equipo de 90 personas. ¿Cuántas mujeres de tu edad manejan un equipo de 90 personas de tecnología en América Latina? No sé, no sabría. No, bueno, creo que con ese Sí. ejemplo, y no, y cuando empezaste eran tres mosquitos que estaban emprendiendo, literalmente. Éramos tres, Eran literalmente. tres, así Sí. que bueno, creo que las oportunidades. Y lo que a mí me parece increíble de Mercado Libre es que cuando lo miro los próximos 20 años, creo que las oportunidades de crecer son tan grandes como eran hace 17 cuando empezamos, o te diría más grandes, porque cuando empezamos teníamos que hacer todas estas cosas que yo te dije que fueron los grandes desafíos que tuvimos, que eran conseguir capital, armar un equipo de tecnología, que nos costó muchísimo. Cuando yo ingresé éramos 30. Bueno, en En tecnología, tecnología. bueno, hoy somos 1.000, entonces hoy ya tenemos un equipo grande, este año solamente contratamos 400, entonces ya hay una dinámica, que ya no es tan complicado para nosotros armar un equipo de tecnología. Tenemos la suerte de que tenemos una marca muy conocida, un producto muy conocido que mucha gente usa, entonces también mucha gente quiere venir a trabajar a Mercado Libre, eso nos ayuda a contratar a los mejores, no necesitamos salir a buscar capital, tenemos muchísimo capital, somos una empresa pública,
que cotiza en la bolsa de Estados Unidos con una capitalización muy alta. Entonces, realmente conseguir capital para nosotros no es un problema. Entonces, solamente queda enfocarnos en las oportunidades. Ejecutarlo, Claro, sí. y enfocarnos en las oportunidades que tenemos, que son gigantescas, ¿no? Porque el comercio electrónico es menos del 5% del total del comercio. Yo creo que va a ser 10 veces más grande que lo que es hoy. El año pasado tuvimos entre compradores y vendedores más o menos 30 millones de personas en nuestra plataforma y operamos una región de 600 millones de personas. Y creo que las 600 millones en algún momento van a ser comercio digital. Y Mercado Pago, ni que hablar, está recién empezando. Así que creo que hay una oportunidad realmente muy, muy grande. ¿Qué buscan y esperan de un profesional para que trabaje en su empresa? Bueno, también hay muchas preguntas relacionadas con Sí, creo trabajar que en es un Mercado poco. Libre. Yo Sí. creo que es un poco lo mismo y esta pregunta la hicieron más de 100 personas, ¿no? Más de 100 Sí. personas. Y buscamos eso, buscamos gente que le guste emprender, que sea apasionada. Es muy importante ser apasionada, que sea inquieta, que sea curiosa, que se sienta cómoda ante la incertidumbre, y que sea responsable. Mercado Libre no va a haber alguien todo el tiempo controlándote. Es más, nosotros creo que preguntaron, una de las preguntas es si hay home office. Un día por semana podés trabajar de tu Sí, casa de si hecho es la. querés. Y de hecho, mucha gente en Mercado Libre, a pesar de que puede laburar, que puede trabajar de su casa si quieren, no, deciden no hacerlo. Pero si quieres hacerlo, lo podés hacer. Es un lugar donde tenés que tener una motivación intrínseca. Y si te gusta trabajar y te gusta pasarla bien, bárbaro, te va a ir bien. Ahora, tenés que sentirte cómodo con estas incertidumbres tenés que saber lidiar con la frustración. Hay veces que vas a querer hacer cosas y otra gente te va a decir que no. Y hay gente que te va a criticar porque hay mucha gente muy capaz en Mercado Libre y con opiniones fuertes. Entonces alguien dice, tenemos que hacer esto y te va a decir, no, esto no, tuviste una pésima idea. Vos sabés, digamos, lo que es eso. Vos sos de las que dicen eso. Y bueno, creo que tenés que saber un poco plantarte ante las críticas y defender tu opinión y tu punto de vista, pero digamos, creo que es un lugar donde la gente viene a trabajar contenta todos los días porque es un ambiente muy agradable. Trabajamos mucho, pero también nos divertimos mucho. Exactamente, esa es la idea. Bueno, la siguiente pregunta era de lo del home office, que ya lo aclaraste, así que pasamos a la siguiente. Mercado Libre se ha planteado la posibilidad de que se unifiquen los mercados y así sea posible comprar y vender en un mercado latinoamericano unificado. Algún día lo vamos a hacer. Claramente es algo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de las oportunidades que tenemos, estamos enfocados hoy en otras prioridades. El comercio entre fronteras, entre América Latina, es bastante chico todavía. Es más grande el comercio desde Asia o desde Estados Unidos hacia América Latina, no tanto entre países latinoamericanos. Así que estamos enfocados todavía en otras cuestiones, principalmente en todo lo que es envíos y logísticas, que es una oportunidad y un desafío muy, muy grande que tenemos. Toda la parte de pagos digitales es una industria entera que yo creo va a estar transformándose en las próximas décadas y creo que el Mercado Pago está muy bien posicionado para tener un rol muy, muy importante ahí. Yo creo que a diferencia de lo que hablábamos antes de la industria del comercio electrónico, en la industria de pagos digitales hay lugar para muchos jugadores. No es una industria de economía de redes, donde el comprador va donde está el vendedor, etcétera, etcétera. Creo que es una economía donde todo aquel que tenga un buen producto va a tener un espacio. Y creo que nosotros aspiramos a tener un espacio muy grande, simplemente porque Mercado Pago, apalancándose en Mercado Libre, tiene la capacidad de tocar fácilmente a millones y millones de personas. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande. Así que estamos más enfocados en esas cosas y bueno, el tema este que a mí me encantaría tenerlo, A todos nos a todos nos sí. encantaría tenerlo, y les pido perdón que no lo tenemos todavía, pero algún día espero poder decirles que lo tenemos. Mercado Libre tiene pensado en un futuro inmediato contar con su propia logística prescindiendo de sus partners actuales. Prescindiendo de nuestras partes actuales, no. Creo que durante muchos años vamos a estar trabajando con socios, de hecho cada vez más intensamente. Pero también vamos a estar haciendo experimentos propios de envíos y de logística y de almacenamiento. Creo que es tanto lo que queda por hacer que nosotros solos no lo podemos hacer, incluso nuestros socios solos no lo pueden hacer y va a ser un trabajo de equipo y una solución híbrida y en cada país y en cada ciudad vamos a ir probando distintas cosas. Pero sí vamos a estar metiéndonos cada vez más, nosotros también
en esa parte de esta industria, que es muy importante controlar toda la experiencia de compra y De poder, principio a fin, claro, principio a fin, saber si el paquete llegó, si fue ir traqueándolo durante el proceso, asegurarnos que los tiempos de despacho sean cortos, que los tiempos de entrega sean cortos, que haya seguridad absoluta y si no se pueda devolver el producto, se pueda devolver el dinero, etcétera. Y bueno, hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho en ese camino. Bien. ¿Qué tipo de acciones llevan a cabo para evaluar la satisfacción del cliente? Bueno, muchísimas. Nosotros medimos diariamente lo que se llama el Net Promoter Score, que es cada persona que nos contacta a nuestro centro de atención al cliente o hace una transacción en el sitio, o incluso hacemos también encuestas a gente que simplemente compró por internet y les preguntamos una pregunta que es: ¿recomendarías a Mercado Libre a un amigo sí o no? Y en base a la respuesta vas evaluando la satisfacción del cliente. La verdad que estamos muy contentos. Los últimos 3 años, la evolución que hemos tenido es todo el tiempo para arriba y mejorando. A medida que hemos mejorado mucho en la parte de pagos y la parte de envíos, nuestra solución móvil, dando más financiamiento, dando soluciones específicas a distintas categorías, por ejemplo, en moda, en vehículos, en inmuebles. Hemos hecho, digamos, verticalizaciones en estas distintas categorías, mejorando mucho el producto para estas categorías específicas. Hemos traído grandes marcas y grandes retailers a la plataforma a través de las tiendas oficiales, que le dan al comprador la seguridad de que le está comprando una marca conocida, un retailer conocido. Bueno, todas esas cosas fueron viendo, digamos, que fue mejorando el producto y se va viendo cada vez permanentemente cómo los compradores y los vendedores contestan cada vez más a esta pregunta: sí, De forma recomendaría al Mercado satisfactoria. Libre. Las empresas de tecnologías financieras están reinventando el sector, creando todo un nuevo paradigma de pagos por móvil, micropréstamos, inversiones colectivas. ¿Mercado Libre tiene planteado incursionar en este terreno? Sí, definitivamente el Mercado Pago, como un poco estábamos hablando antes, creo que tiene una oportunidad gigantesca, enorme. Si bien hoy Mercado Pago es ya la mayor plataforma de pagos digitales en América Latina, por mucho, estamos haciendo varias cosas. En algunos países, digamos, estamos dando préstamos a nuestros vendedores a través de Mercado Pago, utilizando toda la información que nosotros tenemos crediticia de estos vendedores, sus ventas en Mercado Libre, etcétera, etcétera. Es una información valiosísima para poder hacer eso. Estamos evaluando poder hacer lo mismo para compradores. Estamos con una aplicación donde individuos pueden mandarse plata entre ellos. Creo que el envío de dinero digital no debería tener un costo, con lo cual creo que es un servicio y el día de mañana los ingresos podrán venir de otro lado, pero creo que enviar un di dinero digitalmente debería tener costo cero, de la misma manera que enviar un mensaje de WhatsApp a un grupo de 80 personas o 8.000 personas tiene un costo cero. Así que bueno, ahí hay otra oportunidad muy grande, todo lo que es el envío de dinero entre personas, todo lo que es el pago dentro de las aplicaciones. Mercado Pago ahí tiene una oportunidad muy, muy grande. Todo lo que es la utilización del celular como si fuese una billetera y pagar no solamente una aplicación, sino también fuera, offline, en los comercios reales. Ahí estamos, por ejemplo, en Brasil, con lo que ya nuestro POS móvil realmente nos está yendo muy, muy bien. Lo estamos lanzando en varios países de América Latina también en los próximos meses. Así que hay realmente la cantidad de oportunidades que hay en la parte de pagos digitales, préstamos digitales, pagos dentro de aplicaciones, es enorme. Y ahí todavía no hablé de lo que es pagos en la web, ¿no? Que es el negocio tradicional de Mercado Pago, que está creciendo realmente muchísimo. Este año vamos a procesar más de 6 mil millones de dólares. Así que está buenísimo. Creo que hay muchas oportunidades y desafíos. ¿Mercado Libre participa en algún programa de integración de la empresa con los sistemas educativos para desarrollar a los jóvenes? Sí, bueno, yo, como hablábamos antes, ¿no? Es muy complicado en América Latina, no es como India o China, que realmente todos los años hay millones de ingenieros nuevos que se gradúan. Entonces, nosotros también colaboramos para tratar de aumentar la cantidad total de, no solamente ingenieros, gente que sabe programar hay en el mercado. Y hacemos varias cosas. Tenemos un programa llamado Nativos Digitales. Trabajamos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahí, ya tenemos más de 800 personas certificadas
con este programa. Ahí lo que hacemos nosotros es aportamos a los profesores, son programadores de Mercado Libre, que le enseñan a chicos que terminaron el colegio secundario de escuelas vulnerables, digamos, con menos recursos económicos, y les enseñamos a programar en Java. Java es el lenguaje, como bien sabés, que se utiliza para Android y para mucho de lo que es todo lo que es la programación web, así que es un lenguaje muy, muy útil, y todo aquel que sabe programar Java hoy en día, te diría, consigue un empleo en América Latina. Así que, bueno, ahí ya capacitamos a 800 personas, como te decía, ya lleva varios años este programa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunas fundaciones con las que también nos ayudan. También trabajamos con una startup en Argentina que se llama Digital House, aportamos profesores también. Y tratamos de contratar a la gente que se gradúa. Esta es una escuela de coding, es un coding school, donde básicamente en 6 meses te enseñan a programar. Así que está muy bueno, tienen realmente muchos cientos de alumnos ya y nosotros estamos ahí también colaborando. Y bueno, son algunas de las cosas que hacemos para tratar de, como te decía, crecer el pool de gente que sabe programar. Bien. ¿Hacia dónde va la solución de tecnología que soporta Mercado Libre? ¿Querés contestar la voz a esa? Bueno, la contesto. La verdad es que usamos un montón de tecnologías, no hay una en particular que usemos, usamos mucho Java para codear, pero usamos muchas tecnologías, es imposible decir una. Obviamente, ¿cuál es la que más hoy te gusta? Qué sé yo, depende del problema que querramos resolver. La verdad es que lo bueno que tenemos en Mercado Libre es que cada equipo funciona realmente como una startup y cada equipo, dependiendo del problema que tiene que resolver, elige cuál es la mejor tecnología para resolver ese problema. Desde la base de datos, desde qué va a usar para cachear, desde qué va a usar para codear, cómo va a desarrollar su frontend, digamos, todo el stack de la tecnología, por suerte, lo podemos definir. Claro. Y cada equipo hace también su propio QA, ¿no? Sí, digamos, el equipo de desarrollo se encarga de hacer el producto de principio a fin, digamos. Exacto. No es que hacemos estrictamente tecnología, no nos llegan casos de usos definidos, digamos. O sea, somos nosotros el equipo junto con el negocio los que nos encargamos del producto de principio a fin, o sea que lo hace mucho más divertido. Y son más autónomos, digamos, cada equipo sube código, no depende de otros equipos, se comunican vía APIs, ¿no? Claro, o sea, los equipos, nuestras aplicaciones se comunican entre sí mediante mensajes, mediante APIs y mensajes, y internamente uno puede estar construido en Java, otro puede estar construido en Python, otro puede estar construido en PHP, en cualquier cosa, que no importa, y todo funciona. Y está todo después en la eso nube. Todo tenemos nuestro propio cloud, nuestro cloud privado, y también podemos usar y usamos otros clouds conocidos. Tenemos la flexibilidad de poder usar todo. Nuestro también. Cloud o clouds de terceros. Exacto. Perfecto. Y un equipo típicamente, porque si no me haces preguntas, te las hago yo a vos. Típicamente, ¿qué tamaño tiene un equipo, digamos? Estos equipos autónomos. Estamos hablando, ¿no?, de equipos de tecnología. Y, por ejemplo, también quiero contar un poco un equipo, qué producto hace, ¿no? Contar tipos distintos. Bueno, por ejemplo, el de móvil. El equipo de móvil empezó haciendo la aplicación nativa con todos sus features. Hoy es un equipo de 25 personas. Obviamente hacemos nativo, programamos en iOS y en Android, en esas dos plataformas. Y además tenemos nuestro propio backend que ayuda a ciertos features de la aplicación. De hecho, está construido en Node.js, que es otro lenguaje distinto al que usan muchos de los otros equipos. Claro. Pues después, por ejemplo, el equipo que hace la home, por hablar algo que todo el mundo va a entender de Mercado Libre, también hace la home móvil, ¿correcto? Claro. Para la aplicación. Ahora, o sea, el equipo de 25 personas, no es que solamente tenemos 25 personas que hacen móvil, sino que hoy logramos distribuir todo ese desarrollo de features en todos los demás equipos que hacen distintos tipos de productos. Y desde este equipo mobile nos aseguramos de ayudarlos a usar las mejores prácticas, a brindar herramientas y librerías para construir mejor, a componentizar. Es un equipo de conocimientos horizontales, digamos. Exacto. Después tenés el equipo, por ejemplo, que hace la homepage o la página de vender o la página o el buscador, digamos. Sí. Y cada uno de ellos también tiene su conocimiento mobile y sus desarrolladores mobile, claro, que hablan autónomamente, independiente, como decías vos, con mensajes, con la aplicación de otros. Sí, sí, sí. O sea, ahora cada equipo de esos se encarga de su producto en todas las plataformas, web, iOS, Android. Bueno, yo sabía que
Sol le iba a contestar mucho mejor que yo esta pregunta, así que. Bueno, cambiando de tema. Cambiando de tema. ¿Cuál es la visión y el plan de expansión para Mercado Libre de acá a los próximos 5 años? Bueno, un poco lo que mencionaba antes, creo que la visión es llegar a 600 millones de personas que hay en América Latina. Creo que el comercio digital es muchísimo más democrático, muchísimo más inclusivo y muchísimo más beneficioso que el comercio tradicional, incluso hasta para el medio ambiente, y que es imparable. Creo que es algo que cada vez se va a hacer más de esa manera. No creo que va a reemplazar al otro, sino que creo que al revés, como es tanto mejor, va a haber mucho más comercio que lo que había antes. Y el comercio tradicional va a seguir existiendo porque es importante. A mí y a todo el mundo nos encanta ir de paseo y tocar algo y verlo y probártelo, pero creo que eso cada vez va a ser algo más de una experiencia, pero las cosas cotidianas cada vez más se van a comprar en forma digital. Así que la visión es llegar a 600 millones de personas, de 30 millones que nos utilizaron el año pasado. Este año van a ser muchas más porque realmente estamos creciendo más rápido que lo que hemos crecido nunca en nuestra historia, así que la verdad que estamos en un muy buen momento. Y lo otro es, también está creciendo no solamente la cantidad, sino la cantidad de compras por comprador. Más o menos estamos en 6 compras por comprador. Ese número en China es de 50. Entonces creo que nosotros aspiramos, resumiendo, de 30 a 600 millones de personas y de 6 compras a 50. Eso es un poco lo que me gustaría hacer. No creo que lleguemos en 5 años, pero tal vez en 50. Bien. Y ahí no, todavía no hablé de Mercado Pago, pero ya lo había mencionado antes, todo lo que es Mercado Pago y logística y almacenamiento también hay muchísimo por hacer. ¿Cuáles son las 5 principales oportunidades de mejora que tiene Mercado Libre en los próximos años para alcanzar estos objetivos que mencionabas? Bueno, creo que los hemos hablado, logística, almacenamiento, pagos. Creo que todo lo que es la parte de verticalización, seguir mejorando mucho la experiencia de compra y de venta, de atención al cliente. Esas son las áreas donde vamos a estar enfocándonos y para poder lograr eso es fundamental tener el mejor equipo de tecnología de América Latina y de los mejores del mundo. Repito, nosotros hoy competimos contra las mejores empresas del mundo, les tenemos que ganar y para eso necesitamos tener el mejor equipo de tecnología y el mejor equipo en general. Nosotros viajamos bastante a Estados Unidos para capacitarnos y ir a conferencias y la verdad es que no tenemos mucho que envidiarle en términos de qué tecnologías usamos a las empresas de allá. Sí, creo que estamos realmente cerca y bueno, hay que mantenernos ahí, ¿no? Ese es el desafío. ¿Qué consejo darías a alguien que quiere comenzar un negocio propio desde cero? Mucha pasión, mucha perseverancia, resiliencia, más que perseverancia, resiliencia, realmente no darte por vencido ante las adversidades. Para eso es fundamental tener un muy buen equipo. Solo no se puede, es imposible. Gente que te complemente. Hay que ser muy perseverante en las malas, mantenerse humilde en las buenas y hay que mirar a largo plazo. Creo que hay que tratar de tener, que a veces nos cuesta mucho en América Latina, porque en general nuestras economías son tan inestables que nos cuesta esa mirada a través de décadas. Y creo que estamos en un momento donde hay que mirar a lo largo de las próximas décadas, ni siquiera los próximos años, y tomar riesgos. Es decir, esto va a pasar, es inevitable, hay una forma mejor de hacer las cosas, y hay veces que eso se demora mucho. A nosotros, como te decía, nos tomó 7 años ser rentables. Si conseguimos el plan de negocios, pensábamos que a los 12 meses íbamos a ser rentables. Y nos costó, tardó muchísimo, pero pasó. Todo lo que creíamos que iba a pasar, pasó. Tardó mucho más de lo que pensábamos, pero sucedió. Y creo que sigue pasando lo mismo. Entonces creo que hay que tomar muchos riesgos, hacer las cosas distintas. Si vas a hacer algo parecido a como lo están haciendo, es difícil crear mucho valor. Para crear mucho valor, tenés que hacer algo radicalmente distinto a cómo lo hace la mayoría de la gente. Y si tenés la visión, ese entendimiento de que se puede hacer mejor, y tenés razón en esa visión, y tenés esa perseverancia y esa mirada a largo plazo y podés armar un buen equipo, ahí es cuando se produce la magia, ¿no? Yo cuando miro hoy lo que es Mercado Libre, no lo puedo creer, pero. Y hasta te da un poco de vértigo, porque me acuerdo, era ayer que éramos 4 personas. Pero no, no lo. El tema es ir haciéndolo paso a paso. Y cuando vas haciéndolo paso a paso, todos los días estar un poquito mejor, todos los días ir haciendo algo que te va mejorando. Por otro lado, siempre estoy disconforme, siempre creo que podemos hacer las cosas mejor. Nunca digo somos los mejores, no creo que somos los mejores. Entonces,
ir todos los días mejorando un poco, con la visión de largo plazo, pero estando en el día a día. ¿Cómo visualizás el e-commerce de acá a 10 años? Ya un poco lo comentaste, ¿no? Sí, creo que lo comenté, es sí. Eso, ¿no? Creo que va a ser muchísimo más masivo y nos va a tocar a todos muchísimo más frecuentemente que lo que ocurre hoy. Bueno, la última. La última. ¿Qué significa para vos el éxito y el fracaso? Son parte de lo mismo en el fondo. Yo no me siento que llegamos al éxito. Como te decía, creo que cuando miro para atrás digo, wow, lo que hicimos es un logro impresionante. Es un éxito. Pero por otro lado, si nos desconcentramos y hacemos las cosas mal, puede desaparecer rápidamente, ¿no? O sea, hemos visto las historias de Yahoo, de Motorola, de AOL, de Netscape, no sé, hay miles de historias que empresas que BlackBerry, sí, ¿no? Que eran el éxito y ICQ, no sé cuántas. Sigo hablando y se me sigue apareciendo. Entonces creo que las dos son temporales. El éxito y el fracaso son temporales, son parte de lo mismo. Creo que lo más importante es el camino. Creo que lo más importante es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Trabajar mucho y pasarla bien. Eso es lo más importante. Y después en el camino vas a tener éxitos y fracasos. Idealmente, viste, tres éxitos por cada fracaso. Si es tres fracasos por cada éxito, de golpe decís, bueno, ya. Hay algo. Claro, la estás pasando mal, ¿no? Es mejor tener éxitos que fracasos, pero la verdad es que es parte de lo mismo. Cuando uno se empieza a emprender, tiene que estar preparado para tener éxitos y fracasos, y creo que es parte de lo mismo, del camino, y lo más importante es el camino. Bueno, muchas gracias, Marco. No, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes, muchas gracias por estar, y bueno, espero que haya sido útil la charla. Gracias, Sole. Gracias. Gracias.